amigas y amigos, bienvenidos a Suplemento Rural. Gracias por acompañarnos. Damos comienzo ya a otra entrega de este informativo agroeconómico que les vamos acercando semana a semana lo sucedido en nuestro departamento. Hoy vamos a compartir con ustedes mucha información. Vamos a estar hablando de soja, de maíz, vamos a hablar de guacheras, vamos a hasta un tambo allí a la zona de San Pedro, donde vamos a mostrarles el diferente manejo que están llevando adelante. Para comenzar el día de hoy vamos a la zona de Antolín, a la zona de Paso La Horqueta, a la zona de Barra de San Juan, como también le dicen por allí. Estuvimos dialogando con el ingeniero agrónomo Enrique Barbier, que nos cuenta acerca de cómo van las cosechas de soja. Sí, en este momento estamos medio complicados, pero los resultados hasta ahora han sido muy buenos. Son las hojas de primera, están teniendo rendimiento cercano a los 3.000 kilos en promedio. Y bueno, estamos muy contentos en ese sentido de lo que se ha cosechado hasta ahora, tanto sea en rendimiento como en precio. Estamos en una situación hoy, a la fecha de hoy, muy complicado con lo que queda por levantar, por cosechar, ¿no? Y por lo menos un 40%. Un 40%, casi todas las segundas. Todas las hojas que se sembró arriba de los cultivos de invierno están sin levantar, con problemas hoy de piso por la seguidilla de lluvias que se están dando, y bueno, y eso está complicando realmente levantarlas, ¿no? Sí, por supuesto, son muchos días con una lluvia intermitente que no nos deja secar como para cosechar días seguidos, y eso hace que el cultivo ya está pronto, está sintiendo los efectos de la humedad, y bueno, que en realidad estamos temiendo tener problemas de calidad de grano, ¿no? No, eso hoy en día la sanidad del cultivo durante toda la etapa vegetativa del cultivo estuvo bien, se hicieron todos los tratamientos a tiempo, permitió aplicar los productos. Lo que estamos temiendo ahora es el efecto de la humedad cuando ya el grano está pronto para cosechar y no se puede entrar con las máquinas, ¿no? Por un problema de humedad de ambiente. Hoy estamos en los ejes de $500 la tonelada puesta en Nueva Palmira. Y bueno, eso se está dando una tendencia de que ese es el precio casi tope, se ha pasado un poquito los $500, pero en ese eje van a andar el precio promedio de venta. Digo, capaz que no sé si promedio, pero el precio más tentador que tenemos en este momento y que los productores están dispuestos a vender, ¿no? Bien, amigos, y con el ingeniero Enrique Barbier hablamos también de maíz, hablamos acerca de la situación pasada vivida en cuanto a los de primera y qué se espera para segunda. La cosecha de maíz estuvo complicada, los maíces de primera, porque se picaron por efecto de la seca que hubo en diciembre, al principio del verano. Esos cultivos ya prácticamente están todos... Se cosechó el grano en poco porcentaje, más bien el destino de ellos fue silo. Y hoy estamos con la misma complicación que la soja por problema de piso, problema de humedad de ambiente, no pudiendo levantar todos los maíces de segunda, ¿no? Exactamente la misma situación que la soja. Sí, a través de la empresa Silomax, nosotros tenemos un servicio de picadoras, en el cual, bueno, tanto sea de maíz, sorgo, en este momento de lo que es cultivo de verano, damos ese servicio, ¿no? Y bueno, nosotros visitamos el establecimiento, le recomendamos cuál es el momento más óptimo de picado, teniendo en cuenta la situación del cultivo. Y después, también, como está pasando en este momento, la parte operativa nos está complicando en llegar a tiempo a todos los productores, porque venimos atrasados por problemas de lluvia, ¿no? Entonces, eso nosotros lo vamos organizando de tal manera de llegar de alguna manera en tiempo y forma a cada uno de los productores. A partir de ahí, nosotros le recomendamos cierta logística al productor, que tenga pronto ya lugares donde va a ser el silo, donde tienen que circular los camiones, la maquinaria. Y después lo que hacemos, sí, entra una picadora, pica el cultivo y se lo embolsamos.
puede hacer oscilo bolsa, oscilo trinchera, ¿no? Pero normalmente el servicio hoy, casi la gran mayoría de los productores, hace oscilo bolsa. Amigos, y este clima nos va llevando a ciclos más cortos en cuanto a cultivos de invierno se refiere. Con Enrique Barbier hablamos también de la cebada, un cultivo que calza justo para estas fechas. Sí, hay una intención de siembra hoy más importante que el año pasado de cebada. El negocio de la cebada se modificó un poco, han variado algunos parámetros del negocio, y bueno, eso ha sido, y junto con el retraso de lo que es las siembras de invierno, hace que la cebada sea un cultivo más tentador de hacer en invierno. Y bueno, hay más intención de siembra de cebada que el año pasado, y por supuesto trigo hoy. Está un poco frío el tema, pero se va a hacer trigo como el año pasado, ¿no? Bueno, eso más o menos. Y ahí también me estaba olvidando que la colza, año tras año, está aumentando un poco el área, ¿no? El trigo hoy no hay un precio de la futura cosecha, no hay precio. Sí tenemos referencia a lo que es Chicago, que siempre es un mercado de referencia que tenemos todos los que comercializamos grano, ¿no? Entonces, para la zafra hoy actual de trigo, la actual, la futura, no hay precio. Todavía no se ha conformado un precio. Sí hay una referencia de que uno puede, en el caso de la cebada, fijar precio futuro, que tomamos como referencia el trigo de diciembre en Chicago. Bueno, y ahí hay un porcentaje por arriba de ese precio para fijar precio futuro de soja, ¿no? Bien, vamos al mercado granario, amigo, que les cuento, la volatilidad sigue marcando el terreno en el ámbito comercial. Para trigo, exportación 13-14, granel puesto en Nueva Palmira, $258. En industria, granel puesto en el molino, $270 por tonelada. Para el maíz, industria puesto en el Montevideo, zafra 2013, entre $210 y $240 por tonelada. Para el sorgo, sano, seco y limpio puesto en el Montevideo, entre $185 y $190 por tonelada. Para la soja, exportación zafra 2014, puesto en puerto de Nueva Palmira, entre $495 y $510 por tonelada. Bien, amigos, vamos a la primer pausa. Al retorno de la misma, nos vamos con la firma Nutral hasta San Pedro. Más del 65% del área de verano fue cosechada. Avanzan en el país la cosecha de cultivos de verano con rendimientos dispares en las diferentes zonas, algo que caracterizó a los distintos cultivos desde que comenzaron los trabajos de campo. Según consideraciones de diferentes especialistas en mercados agrícolas, el promedio nacional difícilmente superará los 2.800 kilos por hectárea, algo que no deja de ser positivo pese a estar en un volumen inferior a lo esperado por los productores. El valor del trigo avanza a las puertas de la siembra. Los precios internacionales del trigo avanzaron en el momento que los agricultores locales están ajustando, mientras comienza la siembra, el área que dedicarán a los cultivos de invierno. Las malas condiciones de los cultivos de trigo duro en Estados Unidos y las tensiones en Rusia y Ucrania llevaron los valores en Estados Unidos a su mayor nivel en más de un año. Desde hace 25 años hemos venido desarrollando, registrando, formulando y comercializando herbicidas, insecticidas y fungicidas orientados al sector agrícola. Nuestro principal objetivo es proteger las inversiones productivas sin agredir el medio ambiente. Desde siempre apuntamos a la excelencia y por esta razón estamos permanentemente atentos y en búsqueda de procesos, tratamientos y productos usados actualmente a nivel mundial. Esta misma excelencia la buscamos en nuestros proveedores y distribuidores, junto con quienes diariamente trabajamos para preservar nuestro Uruguay natural. Tafirel es confianza. Galpones para todo tipo de infraestructura, tanto agrícola, industrial y comercial. Somos un producto nacional con una planta de elaboración de 4.000 metros cuadrados. Galpones Ultrastar, con los mejores precios del país, seguros, fuertes y de alta estética. Ultrastar, los galpones del Uruguay.
Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola. Utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras, o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetros 68. Nuevo Surco. Cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Calendario de contribución inmobiliaria urbana y suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Inmobiliaria José Ale solicita por clientes puntuales de nuestra empresa campos hasta 200 hectáreas y otro de hasta 400 hectáreas. Comunicarse con nuestra oficina Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o por mail a info@jcpropiedades.com.uy. Nutral. Somos una empresa de insumos y servicios. Contamos con técnicos de campo, consultores internacionales y laboratorio propio para análisis nutricionales, micotoxinas, pruebas de mezclado, análisis de minerales, con tecnología NIRS y espectrofotometría de absorción atómica. Consulte y le brindaremos la opción más rentable para su establecimiento, elaborado con materias primas nacionales. Nutral. Nutrición aplicada a la producción animal. Ruta 5, kilómetro 36400. Canelones. Teléfono 4335-8130. Tarariras 4574-4896. Indumex, más de 20 años de experiencia y todos los servicios que usted pueda necesitar. Cambio de moneda extranjera, cobranza de facturas, cajero Banred y mucho más. Lo esperamos con la mejor atención en un amplio horario. En el shopping. Indumex, empresa cambiaria. De Pastales, servicios y consultoría en producción lechera. Ofrecemos servicio agronómico, asesoramiento en nutrición animal y vegetal, sanidad de ubres y calidad de leche, control lechero, trazabilidad ganadera, suplencias de tambo y trabajos de alambrado. Pasto a leche, consúltenos por estos y otros servicios a los teléfonos 099-537-913 o 095-858-210. De Pastales, de Pasto a Leche. Nos pueden escribir también a depastale@gmail.com. Objetivo: un ternero por vaca por año. Para alcanzarlo, el productor cuenta con Bovisan Total Selenio, la vacuna reproductiva más completa de la región. Evite abortos. Cada ternero no nacido es mucho dinero perdido. Santa Elena Birbac. Innovar es nuestro principal desafío. Con más ecografías y castraciones, seguimos luchando contra el quiste hidático. Comisión Zoonosis. Seguimos adelante, amigos. Les cuento que esta semana estuvimos dialogando con el doctor veterinario Matías Pauletti, perteneciente a la firma Nutral, acerca de los sistemas de guacheras automáticas. La idea de mostrar este sistema de crianza de guachera automática es se ha implementado bastante en la zona, ya hay alrededor de 10 máquinas trabajando acá en la zona. Es una máquina que se llama, son guacheras automáticas, donde el ternero entra, le lee el chip y de ahí le adjudica la leche que ya tiene correspondida para ese momento. La máquina actúa
con el plan que uno le pone, con los gramos de sustituto que uno le pone y a los litros de sustituto que uno desea. Se puede poner todos los planes que uno desea. Hay varios tipos de marcas en Uruguay trabajando. La que más se ha puesto en la zona es esta, porque está instalada en la zona. Requiere, como cualquier máquina, un buen servicio a la hora de que si no vaya a fallar, porque pasás a depender de la máquina. Esa es la gran ventaja, que no precisas de tanto de una persona, pero sí de la máquina, por lo tanto te tiene que andar bien siempre. El plan que se le pone a estos terneros es un crecimiento acelerado, que ya lo hemos visto en otra guachera. Se intenta con 8 litros por día llegar a ese tope, trabajando más o menos al 2% el peso vivo en cuanto a sustituto por día, en gramos. Y bueno, lo que se busca es duplicar lo más rápido posible el peso del ternero al nacer, que ese es el principal objetivo de una guachera. Acá se logra muy bien y se pasa, se lo sigue un poco más. La parte de la crianza va a determinar la futura vaca en el tambo. Y hay trabajos que demuestran que los primeros 3 meses de vida de una ternera indica cómo va a ser la vaca a la hora de la producción. El sustituto que se está utilizando acá es un sustituto nuevo, neutral, que se llama Platinum. Es un sustituto concentrado, que es el mismo que se usa en Estados Unidos, en Europa. Es un concentrado que tiene 25% de proteína y 20% de grasa. Es el más concentrado que hay ahora en plaza. Nosotros lo formulamos específicamente para este tipo de crianzas aceleradas, dándole más alimento a los terneros. Nosotros veníamos acostumbrados, en la zona se acostumbra a 4 litros de leche y el ternero en realidad necesita más para criarse. Y bueno, y una ración que está formulada por la gente neutral también, acá en la zona de siembra, que es una ración de iniciación, donde con buena proteína vegetal, buscando lo mejor para el ternero. Son crianzas muy aceleradas buscando eso, que el ternero salga lo mejor posible de acá. Es una de las cosas que más se han visto. Recientemente hicimos un viaje a Chile, fuimos con la gente de acá, de esta guachera y de otras más, a ver el sistema. En Chile crían de esa manera acelerada y con muy buen resultado, es lo mismo que en Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos de a poco imitando a llegar a eso. Bueno, la ventaja que tiene esta guachera es que no se necesita una persona constantemente. Acá, normalmente a las 6, 7 de la tarde se da una vuelta a la persona que está encargada de los terneros. La máquina tiene un sistema de alarma que te indica si hay algún ternero que no tomó la leche que les correspondía en el último día, o si no la tomó con la velocidad que la tenía que tomar, que es un promedio de los últimos 3 días. Indicando que o el ternero tiene alguna patología o que algo le pasa que ese ternero está tomando. Te lo lista en un listado de alarmas, entonces vos podés ir y mirarlo, tomarle temperatura, ver si hay algún problema. Si no hay nada, le hace una limpieza a la máquina, que es automática la limpieza, uno se lo determina, y después no hay que hacerle más. Esa es la ventaja de esto, no se necesita una específica de una persona para la guachera. Siempre hay alguien que tiene que ser a cargo y que esté encima, pero no se necesita ni depender de los horarios del tambo para dar la leche, ni calentar agua, porque la máquina la calienta a la temperatura que uno determine y el plan que uno determine. Esa es la gran ventaja de este sistema. El mercado de las haciendas gordas continúa en su tercera semana estable. Se dicen que las plantas se encuentran muy compradas y que están alargando ya las entradas. Vamos a los valores referencias de esta semana. Para novillos, raza de carne, liviano especial 1.68 en pie, 3.25 a la carne. Livianos buenos de pradera, 1.65 en pie, 3.22 a la carne. Exportación especial, 1.74 en pie, 3.29 a la carne. Exportación buenos de pradera, 1.70 en pie, 3.27 a la carne. Y exportación generales, 1.55 en pie, 3.20 a la carne. Para otras razas hablamos de holando, tipo colonia en pie 1.54 a la carne 3.20 y los holandos generales 1.45 en pie 3.02 a la carne. Para vacas gordas raza de carne especiales 1.42 en pie 2.86 a la carne, las buenas 1.36 en pie 2.80 a la carne y las generales 1.30 en pie 2.71 a la carne. Para vacas gordas, raza holando, especiales, 1.25 en pie, 2.65 a la carne y las generales, 1.12 en pie, 2.46 a la carne. Vaquillonas gordas, especiales, 1.60 en pie, 3.08 a la carne y las buenas, 1.55 en pie, 3.02 a la carne.
Para manufacturas, toros gordos, 1.40 en pie, 2.40 a la carne. Toros y novillos generales, 1.30 en pie, 2.24 a la carne. Las vacas de manufactura alta, 0.95 en pie, 1.90 a la carne. Las vacas de manufactura baja, 0.80 en pie, 1.75 a la carne. Y la conserva, 0.70 en pie, 1.68 a la carne. En ovinos, el cordero cotiza 3.80, el borrego 3.76, los capones 3.43 y las ovejas $3.16. Bien amigos, en esta oportunidad les voy a hablar de los principales mercados en las carnes bovinas. Hablamos en esta oportunidad de la participación porcentual sobre volumen peso canal. Comenzamos con los bovinos, China 26%, NAFTA 25%, Unión Europea 16%, Israel 11%, Mercosur 11%, Federación Rusa 5%, Islas Canarias 1% y otros destinos 5%. Vamos a la participación porcentual sobre importes en dólares para raza bovinos. Unión Europea 28.2%, el NAFTA 19.5%, el China 19%, Mercosur 12%, Israel 11.1%, la Federación Rusa 3.7%, Islas Canarias 1.8% y otros destinos 4.7%. Pasamos ahora a las carnes ovinas, vamos a los principales mercados de las mismas, participación porcentual sobre volumen en peso canal. Mercosur 42%, China 26%, Unión Europea 20%, Federación Rusa 4% y otros destinos 8%. Conocemos ahora la participación porcentual sobre importes en dólares para ovinos. El Mercosur 48%, China 20.5%, Unión Europea 19.9%, Federación Rusa 2.9% y otros destinos $8.07. Pausa amigos y ya volvemos. En la semana que culminó el 17 de mayo, la faena de vacunos se mantuvo por encima de las 50.000 cabezas. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Carnes, en la semana del 17 de mayo ingresaron a plantas de faena habilitadas 50.849 vacunos, 356 más que la semana anterior. Propusieron integrantes para la próxima junta del INAC, la Asociación de Plantas Frigoríficas Dedicadas al Mercado Interno, propuso a su presidente Carlos Pajés y al secretario Leonel Barreto como alterno. Por su parte, Comisión Nacional de Fomento Rural propuso a José Mesa, productor, asesor e integrante de la Sociedad de Fomento Rural de Ortiz. Si usted desea tener financiación para su casa propia, ampliar o refaccionar, nuestra inmobiliaria José Ale Propiedades le ofrece su equipo de profesionales que lo asesorará y brindará la más amplia y completa información. Visítenos en nuestra oficina en Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o nuestro mail info@jcpropiedades.com.uy. Si lo que está buscando es un buen servicio, insumos agropecuarios o comercialización para su producción, en la Sociedad de Fomento Rural de Tararirat usted encontrará todo eso con la mayor responsabilidad y transparencia posible. Disponemos de ferretería, carpintería rural, equipos de riego, bazar y vestimenta, sección veterinaria, planta de raciones, planta de silo, planta de semillas y fertilizantes, todo respaldado por un servicio agronómico y veterinario. Sociedad de Fomento Rural de Tararira, siempre al servicio del productor y rumbo a los 100 años. Talleres de Vinacua, herramienta de fuerza. Reparaciones, inyección diésel, hidráulica, importación de maquinaria agrícola, servicio autorizado de camiones y buses Volkswagen. www.talleresbevi.com.uy. Que el trabajo nunca se detenga. Talleres de Vinacua, Los Espinillos y Los Teros. Teléfono 4542-3087. Carmelo. Talleres de Vinacua, herramienta de fuerza. Escritorio Zimmer, negocios rurales, nos dedicamos a embarques a frigorífico,
venta de ganado de reposición. Contamos con empresa de transporte para hacienda y cereales en Avenida Artigas 1999 de Tarariras, o contáctenos a los teléfonos 4574-2509 o al celular 099-521-897. Escritorio Zimmer, Negocios Rurales. Reduzca costos y cuide su campo fertilizando de manera natural. Ecoagro proteja la calidad del agua superficial y subterránea, evite la llegada de efluentes a los cursos de agua, recicle los nutrientes contenidos en el efluente, conservando las propiedades físicas del suelo. Logramos una distribución uniforme del estiércol en sus diferentes estados junto con una relación adecuada tonelada-hectárea. Convierta su problema de efluentes en rentabilidad para su empresa. Ecoagro, comuníquese a los teléfonos 099-522-942 o al 099-550-334. Copagrán, la empresa cooperativa más presente en todo el litoral del país. De productores para productores. La mayor red de insumos agropecuarios, su mejor opción en la comercialización de su producción. Trabajamos para mejorar la competitividad de nuestros socios y clientes. Copagrán, insumos, semillas, logística, alimentos balanceados, asistencia técnica, agronómica y veterinaria. Copagrán, porque estuvimos siempre, porque estamos ahora, porque estaremos mañana. De productores para productores. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Barraca Río Uruguay es la preferida. En Barraca Río Uruguay te esperan las mejores ofertas. Membrana líquida Sikafil 20+4, 2.180 pesos. Cielo raso Sika 20+4, 1.385 pesos. Samuel Bertón 2115, teléfono 452-20-966. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. Santa Elena Birbach presenta Ivermectina Nitroxinil. Juntos en una sola dosis para ganarle por nocaut a los parásitos. Mexiver Nitro, faciolicida y endectocida inyectable. Mexiver Nitro, un antiparasitario de alto impacto. Santa Elena Birbach, innovar es nuestro principal desafío. Amigos, seguimos en Suplemento Rural y seguimos también en el establecimiento en Timbó del propietario Darío Mondón, donde estuvimos allí dialogando con Matías Pauletti. En esta oportunidad estuvimos con Miriam Villar, la que lleva adelante el manejo de esa guachera. Bueno, yo vengo a la mañana temprano. Ya recorro las terneras, me fijo cuál está con derecho a tomar. Aun cuando son chiquitas, cuando recién empiezan, hay que traerlas a tomar. O sea, yo vengo, las recorro, me fijo la leche que toman, todo lo demás. Después ya doy ración, ya doy fardo. Después ya me dedico con el tema de la limpieza. O sea, de noche se le pone paja para dormir, para que ellas duerman abrigaditas de noche bajo techo. A la mañana saco todo eso, lavo, desinfesto todo y ya las terneras quedan en el corral. Y bueno, después a mediodía lo mismo, vuelvo a si le hace falta la comida, ración, fardo, eso ya le voy poniendo todo a medida que pasando el día. Yo, por ejemplo, vengo acá, me controlo la máquina si está funcionando bien, si le falta leche le agrego, ya después que empiezo a hacer la limpieza, vamos a decir, la lavo la máquina porque dos veces al día se lava sola, se enjuaga sola.
una vez al día, la lavo yo, bueno, con el detergente que lleva la máquina, el ácido. La lavo, hago un lavado de circuito cerrado con manguera, saco las mangueras de las tetinas, viene a circuito cerrado, y en cuanto la por 5 minutos se va lavando, como voy a hacer como una máquina del TAM, una ordeñadora. Entonces lava manguera, lava válvula, lava todo. Y luego que la termino de lavar, vamos a decir, coloco para las tetinas, porque la máquina al enjuagarse, larga la enjuaga manguera, ya pasa enjuaga todas las tetinas. Bueno, para criar el ternero en sí es lo mejor, porque ellos toman la leche, vamos a decir, a la temperatura, a 43 grados. O sea, toman la leche calentita, ellos tienen la diferencia que hay, a veces que uno va a hacer en el tambo, bueno, o se le enfría la leche a llevarla, y acá, no sé, para mí es mucho mejor porque ellos toman, vamos a decir, el mejor, se alimentan mejor, vamos a decir. Acá hemos tenido el año pasado, hicimos un control de peso de ternero y logramos tener 730 gramos por día de ternero. Empezamos el 18 de mayo del año, comenzamos el año pasado. Y el resultado ha sido bueno, porque teníamos ternera de 6 meses, ya con las más grandes, vamos a decir, ya con 240 kilos. Bueno, de acá me traen las terneras, vamos a decir, de que nacen y se van al año ya de acá, porque ya están vaquillonas, vamos a decir. No, aparte de encariñarme, me gusta. Y para hacer este tipo de trabajo, tiene que gustarle. Porque es mucha la dedicación. Acá, es, vamos a decir, es como algo como llevarlo a pediatría, vamos a decir, los terneros. Como niño, porque todas las mañanas se hace control si está bien, si comen. Hay que registrar si hay terneros con alarma, si no se alimentan bien, porque el ternero puede tener un problema. Si hay un ternero enfermo, que hacer su tratamiento. Es un control diario que hay que hacer, vamos a decir, y todos los días es constante. Porque acá en la máquina tenemos que andar terneros con alarma, es porque ese ternero ha tomado suficiente leche de la que tiene que tomar. Entonces, ese ternero es obvio que tiene un problema, que no se alimenta bien o está enfermo o algo le pasa. Bien, amigos, nos vamos ahora al mercado de reposición. Dicen que la demanda se encuentra selectiva, que está muy trabajoso cerrar negocios. Para terneros hasta 140 kilos, 2.14, terneros de 141 a 180, 2.04, terneros de más de 180, 1.91, novillitos de 201 a 2.40, 1.82, los novillos de 2.41 a 300, 1.75, los novillos de 301 a 3.60, 1.67, los novillos de más de 3.60, 1.56, los novillos para cuota el kilo 1.87, las terneras hasta 140 kilos 1.85, las terneras de 141 a 200, 1.77, vaquillonas de 201 a 240, 1.65, las vaquillonas de más de 240, 1.58, las vaquillonas y vaca peñada la pieza $600, las vacas de invernada el kilo 1.32 y las piezas de cría $338. Bien, amigos, nos vamos a la siguiente pausa. Al retorno lo hacemos desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En junio se realizará el mayor embarque de vacunos hacia China en la historia. El escritorio Urchitano concretará en el mes de junio el mayor embarque de vacunos de la raza Holando en la historia con destino a China. Según confirmaron desde el propio escritorio, a principio del mencionado mes se embarcarán más de 10.000 cabezas con ese destino, algo que jamás ningún otro país ha logrado, lo que reafirma el interés del país asiático por la genética uruguaya. Con el mismo compromiso asumió la nueva directiva de Federación Rural. En la última sesión del Consejo Directivo de la Federación Rural asumieron los nuevos representantes de los productores que llevarán adelante las acciones de la gremial de la herradura. Allí, el presidente de la institución que se mantiene en el cargo, Carlos María Uriarte, reconoció que seguirán trabajando con el mismo énfasis que hasta ahora, con el fin de conseguir un mejor futuro para la familia rural. Desde hace 25 años hemos venido desarrollando, registrando, formulando y comercializando herbicidas, insecticidas y fungicidas orientados al sector agrícola. Nuestro principal objetivo es proteger las inversiones productivas sin agredir el medio ambiente. Desde siempre apuntamos a la excelencia y por esta razón estamos permanentemente atentos y en búsqueda de procesos, tratamientos y productos usados actualmente a nivel mundial. Esta misma excelencia la buscamos en nuestros proveedores y distribuidores, junto con quienes diariamente trabajamos para preservar nuestro Uruguay natural. Tafirel es confianza. Galpones para todo tipo de infraestructura, tanto agrícola, industrial y comercial. Somos un producto nacional con una planta de elaboración de 4.000 metros cuadrados. Galpones Ultrastar, con los mejores precios del país, seguros, fuertes y de alta estética. Ultrastar, los galpones del Uruguay.
Castellano Hermanos, tornería y fábrica de conexiones. Armado de mangueras hidráulicas en el acto. Flexibles de todo tipo. Mangueras para aire acondicionado. 35 años de experiencia avalan nuestra calidad y responsabilidad. Castellano Hermanos en Carmelo. General Flores 422. Telefax 4542-2343. Calendario de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Nutral. Somos una empresa de insumos y servicios. Contamos con técnicos de campo, consultores internacionales y laboratorio propio para análisis nutricionales, micotoxinas, pruebas de mezclado, análisis de minerales, con tecnología NIRS y espectrofotometría de absorción atómica. Consulte y le brindaremos la opción más rentable para su establecimiento, elaborado con materias primas nacionales. Nutral. Nutrición aplicada a la producción animal. Ruta 5, kilómetro 36400. Canelones. Teléfono 4335-8130. Tarariras 4574-4896. Talleres de Vilacqua. Herramienta de fuerza. Reparaciones. Inyección diésel. Hidráulica. Importación de maquinaria agrícola. Servicio autorizado de camiones y buses Volkswagen. www.talleresbevi.com.uy. Que el trabajo nunca se detenga. Talleres de Vilacqua. Los Espinillos y Los Teros. Teléfono 4542-3087. Carmelo. Talleres de Vilacqua. Herramienta de fuerza. Servicentro Eso Colonia. Tecaltín Sociedad Anónima. Minimercado. Venta de supergas. Cambio de filtros. Aceites. Reparto de combustibles a su establecimiento. Ubicado en Ruta 1 General Flores. Abierto las 24 horas. Teléfono 4522-1888. Estación de servicio Eso. Siempre al servicio del productor. De Pastales, servicios y consultoría en producción lechera. Ofrecemos servicio agronómico, asesoramiento en nutrición animal y vegetal, sanidad de ubres y calidad de leche, control lechero, trazabilidad ganadera, suplencias de tambo y trabajos de alambrado. Pasto a leche, consúltenos por estos y otros servicios a los teléfonos 099-537-913 o 095-858-210. De Pastales, de Pasto a Leche, nos pueden escribir también a depastale@gmail.com. Barraca Río Uruguay es la preferida. En Barraca Río Uruguay te esperan las mejores ofertas. Puerta interior, oferta 1.200 pesos. Pegamento para cerámica, 190 pesos. Membrana 4 milímetros, 40 kilogramos, Silca, 1.100 pesos. Cerámicas, desde $7 el metro. Samuel Bertón, 2115. Teléfono 452-20-966. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. Bien amigos, seguimos adelante y como les mencioné, vamos ahora al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con el ingeniero agrónomo Francisco Casanelo, director departamental de dicha cartera. Estuvimos hablando acerca de trazabilidad. Uruguay hoy día se destaca por ese valor agregado. Sí, correcto. Es un tema que es pionero, uno de los pioneros, digamos, en el mundo en cuanto al tema de trazabilidad, en cuanto a los avances que se han realizado en el tema de trazabilidad. En el sistema, es un sistema, no es sencillo, es un sistema complejo, es un sistema que se han dado muchísimos pasos importantes, tanto por parte, desde el punto de vista técnico, por parte del Estado, por parte del Ministerio de Ganadería, como por parte también de los productores
en cuanto a tomar el tema como algo positivo. Si no estás convencido de que es algo positivo, realmente tú no lo haces. Se ha dado cuenta, los productores, al tener ganado trazar, es muy positivo para la competencia internacional en cuanto a la venta de carne, fundamentalmente, y la venta de leche también. ¿Una carta de presentación que tiene? Es una carta de presentación fundamental, o sea, se puede aprovechar en todo lo... No olvidemos que la inmensa mayoría de lo que producimos, tanto carne como leche, lo exportamos. Y es una carta de presentación que hemos ganado muchísimos mercados con esa carta de presentación. Por lo tanto, es una herramienta que se está perfeccionando continuamente y que se trata y se va a integrar posteriormente a un sistema nacional de información agropecuaria, que es el punto máximo por el que se está trabajando el Ministerio de Ganadería. Y es un programa que fue elegido entre los programas de innovación en el mundo. El Uruguay presentó, tiene 10 programas de innovación en el mundo en distintas áreas, uno es este, y que está compitiendo, digamos, contra otros países en el mundo. Hay una organización que pone a competir esas innovaciones, y es de destacar que Uruguay, este programa, los técnicos internacionales lo resaltan como algo muy positivo. La recomendación, o entonces el consejo para cualquier ganadero, es precisamente acogerse a este sistema, ¿no? Exactamente, acogerse a ese sistema, y además un sistema que, con el paso del tiempo, y ahora cuando hablamos del tiempo, ahora pensábamos muchos años, pero el avance de la tecnología realmente, a veces pensar en el tiempo y son 6 meses, 1 año, 2 años, no es nada, la vida del hombre es nada, y que va a permitir además el trabajo cada vez más cómodo. La idea es esa, de trabajar registrado directamente en online, vía computadora, vía internet, con el ministerio, para hacer todo su registro y todos sus pasos sin moverse de su casa. En el final, volviendo al comienzo, las recomendaciones para la vacunación antiaftosa, ¿qué tipo de animales deben estar o están incluidos justamente? No, fundamentalmente, este periodo de mayo es para los animales, yo digo, entre 2 y 2. ¿Qué 2 y 2? Entre 2 meses de edad y 2 años de edad. Hay que acordarse, 2 y 2. En la última semana, amigos, la pizarra del mercado quesero se mantiene igual y se menciona que los mismos siguen siendo escasos. Vamos a los valores. Para el queso fresco tipo colonia de primera calidad de 110 a 120, con algunas de marcas reconocidas de 135 hasta un tope de 165 pesos inclusive. Para lo de segunda calidad se comercializan en el eje de 95 a 100 pesos. Los quesos con fermento, los tipo Bray, marcas reconocidas con estacionamiento, siguen viniendo al mercado solo por encargue y andan entre los 140 y 160 pesos. Por su parte, el fermento nuevo de reciente elaboración semanal ronda entre los 95 a 115 pesos. Los quesos con destino a fundición, con muy poca entrada, sigue igual de 95 a 115 pesos. El Dambo y el Cuartirolo de 125 a 145, el Sardo de 120 a 130, los quesos para rallar de 100 a 120, los magros con sal y sin sal de 110 a 120. Por su parte, los huevos de campo de 28 a 32 la docena, la manteca casera de 50 a 60, la mozzarella común de 95 a 105 y las que ya tienen alguna marca impuesta en el mercado van de 110 a 120, los quesos de cabra 310, el Roquefort Nacional 280, los quesos colonias en piezas de kilo siguen sin alcanzar, 115 a 135 los comunes, con algún gusto incorporado ya cuestan entre 120 a 145 y por último el provolone parrillero de 120 a 135 pesos. Bien, amigos, nos vamos a la última pausa. Volvemos ya al final con el clima y las monedas de la jornada. Séptima baja consecutiva para los lácteos en remate de Fonterra. El precio de los lácteos sigue cayendo. En el segundo remate mensual de la neozelandesa Fonterra, la empresa que marca los precios piso de los lácteos a través de sus ventas en internet, se verificó una nueva baja del 1.8% respecto al remate anterior, confirmando la séptima baja consecutiva.
Con la prole remisión de mayo casi 3% superior al mismo periodo de 2013, en lo que va de mayo, la remisión de leche a Conaprole es de 2.8% superior con respecto al mismo periodo de 2013. Alejandro Pérez Biasi, director de Conaprole, dijo que la remisión diaria está en un promedio de 3.5 millones de litros de los primeros 18 días de mayo. En los 12 meses cerrados en abril frente a un año atrás, el incremento fue del 6.5%. Castellano Hermanos, tornería y fábrica de conexiones, armado de mangueras hidráulicas en el acto, flexibles de todo tipo, mangueras para aire acondicionado, 35 años de experiencia avalan nuestra calidad y responsabilidad. Castellano Hermanos en Carmelo, General Flores 422, Telefax 4542-2343. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola. Utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras, o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetro 68. Nuevo Surco. Cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Si lo que está buscando es un buen servicio, insumos agropecuarios o comercialización para su producción, en la Sociedad de Fomento Rural de Tararirat, usted encontrará todo eso con la mayor responsabilidad y transparencia posible. Disponemos de ferretería, carpintería rural, equipos de riego, bazar y vestimenta, sección veterinaria, planta de raciones, planta de silo, planta de semillas y fertilizantes. Todo respaldado por un servicio agronómico y veterinario. Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, siempre al servicio del productor y rumbo a los 100 años. Indumex, más de 20 años de experiencia y todos los servicios que usted pueda necesitar. Cambio de moneda extranjera, cobranza de facturas, cajero Banred y mucho más. Lo esperamos con la mejor atención en un amplio horario. En el shopping. Indumex, empresa cambiaria. Escritorio Zimmer, negocios rurales, nos dedicamos a embarques a frigorífico, venta de ganado de reposición, contamos con empresa de transporte para hacienda y cereales, en Avenida Artigas 1999 de Tarariras, o contáctenos a los teléfonos 4574-2509 o al celular 099-521-897. Escritorio Zimmer, negocios rurales. Reduzca costos y cuide su campo fertilizando de manera natural. Ecoagro, proteja la calidad del agua superficial y subterránea, evite la llegada de efluentes a los cursos de agua, recicle los nutrientes contenidos en el efluente, conservando las propiedades físicas del suelo. Logramos una distribución uniforme del estiércol en sus diferentes estados junto con una relación adecuada tonelada-hectárea. Convierta su problema de efluentes en rentabilidad para su empresa. Ecoagro, comuníquese a los teléfonos 099-522-942 o al 099-550-334. Copagran, la empresa cooperativa más presente en todo el litoral del país. De productores para productores. La mayor red de insumos agropecuarios, su mejor opción en la comercialización de su producción. Trabajamos para mejorar la competitividad de nuestros socios y clientes. Copagran, insumos, semillas, logística, alimentos balanceados, asistencia técnica, agronómica y veterinaria. Copagran, porque estuvimos siempre, porque estamos ahora, porque estaremos mañana. De productores para productores. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Sí.
Si lo que está buscando es un buen servicio, insumos agropecuarios o comercialización para su producción, en la Sociedad de Fomento Rural de Tararirat usted encontrará todo eso con la mayor responsabilidad y transparencia posible. Disponemos de ferretería, carpintería rural, equipos de riego, bazar y vestimenta, sección veterinaria, planta de raciones, planta de silo, planta de semillas y fertilizantes. Todo respaldado por un servicio agronómico y veterinario. Sociedad de Fomento Rural de Tararira, siempre al servicio del productor y rumbo a los 100 años. Talleres de Vilacqua, herramienta de fuerza. Reparaciones, inyección diésel, hidráulica, importación de maquinaria agrícola, servicio autorizado de camiones y buses Volkswagen. www.talleresbevi.com.uy. Que el trabajo nunca se detenga. Talleres de Vilacqua, Los Espinillos y Los Teros. Teléfono 4542-3087. Carmelo. Talleres de Vilacqua, herramienta de fuerza. Agroinsumos presenta protección total para cultivos de invierno con fungicida Avatar e insecticida Sumo de Proquimur. Con el respaldo y asesoramiento de Agroinsumos, gente de campo. Con más ecografías y castraciones, seguimos luchando contra el quiste hidático. Comisión Zoonosis. Bien amigos, vamos a los pronósticos. Hay una acentuada baja de temperaturas para este próximo fin de semana, pero con días de sol para la próxima, amigos, que inclusive durarán hasta ya entrados al mes de junio. El siguiente espacio es una presentación de Santa Elena Birbac. Para mañana sábado 24, amigos, el cielo estará soleado, 14 de máxima, 9 de mínima. Para el día domingo, 16 de máxima, 11 de mínima, el cielo estará parcialmente nublado. Para el lunes 26, 16 de máxima y 10 de mínima, también con el cielo parcialmente nublado. Amigos, para adelante, sin lluvias. Fue una presentación de Santa Elena Birbac. Bien amigos, vamos ahora a conocer los valores de las principales monedas de nuestra plaza financiera local. Indumex, más de 20 años de experiencia y todos los servicios que usted pueda necesitar. Cambio de moneda extranjera, cobranza de facturas, cajero Banred y mucho más. Lo esperamos con la mejor atención en un amplio horario en el shopping. Indumex, empresa cambiaria. El dólar 22.80 a la compra, 23.30 a la venta. El argentino 1.70 a la compra, 2.70 a la venta. El real 9.45 a la compra, 10.95 a la venta. Y el euro 31 pesos a la compra, 32.10 a la venta. Y como decimos siempre, amigos, recibimos y comunicamos. La base de la competitividad en lechería será el tema que propondrá Inia La Tanzuela en una jornada abierta y gratuita que realizará el 11 de junio. La actividad está programada para las 9 horas, debiendo los interesados inscribirse con anticipación por el correo cacabrera@inia.org.uy hasta el 5 de junio inclusive. Final de otra entrega, amigos, que les recuerdo, ustedes podrán volver a ver en nuestro canal de Digital Video Colonia allí en YouTube o también seguirnos a través de nuestra página de Facebook. Quedan en compañía de la programación del canal, ya viene el informativo 30 minutos, que tengan ustedes buenas noches.